Hola, ¿qué tal? Les saluda Jonathan Castro y esta vez me encuentro desde Ciudad Darío, antiguamente San Pedro de Metapa o simplemente Metapa. El 25 de febrero de 1920 se da el cambio de nombre en honor al poeta Rubén Darío, que nació en este municipio el 18 de enero de 1867. Acompáñenos a conocer más de este bello municipio, cuna del más universal de todos los nicaragüenses. En 1891, el pueblo de Metapa fue elevado a la categoría de ciudad. Después de la muerte de Rubén Darío, se impulsaría por parte de un grupo de ciudadanos el cambio de nombre a la ciudad en honor del llamado Príncipe de las Letras Castellanas. El 25 de febrero de 1920 se decretó dicho cambio de nombre y hasta entonces, población de Metapa pasaría a denominarse Ciudad Darío. El principal atractivo de Ciudad Darío es sin duda la casa natal del poeta, convertida en museo, el Museo Histórico Casa Natal Rubén Darío, que conserva la estructura original con sus paredes de adobe y taquesal. Fue declarado Monumento Nacional el 6 de febrero de 1943. Guarda mobiliario original usado por el infante Rubén Darío y su madre Rosa Sarmiento durante el periodo en que permanecieron allí. Está dotado de un auditorio al aire libre, construido en el patio de la casa. La ciudad cuenta con la iglesia de San Pedro, construida en 1620, elevada como parroquia en 1624, teniendo las últimas renovaciones en 1914 y en 1955, esta última por los frailes franciscanos que llegaron en 1954. Es uno de los monumentos más relevantes de la ciudad, estilo colonial y sistema constructivo vernáculo. En el centro de la ciudad, el Parque Central, donde los habitantes de este bello municipio rodeado de cerros pasan las tardes amenas en familia. Aquí se erige un monumento al más insigne de los nacidos en Metapa, el bardo universal Rubén Darío. La economía local se basa en el comercio y la agricultura. Poco a poco el comercio viene creciendo en esta ciudad, ya que se pueden observar negocios de ventas de comidas, distribuidoras y negocios que ofertan variedades de productos. El comercio está enfocado hacia el suministro a los viajeros. El turismo está basado en la casa natal de Rubén Darío. Es una actividad que ocupa una buena parte de la población y que crea expectativas de crecimiento. En el mes de enero, Ciudad Darío se engalana con la Jornada Dariana, celebrando el nacimiento del poeta revolucionario Rubén Darío. En uno de sus poemas dedicado a Nicaragua, Rubén le ofrece a su patria todas sus ilusiones, su poesía, su esfuerzo, su nombre y su sueño. Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño tantas rubias bellezas y tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño. De esta manera nos despedimos del municipio de Ciudad Darío y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo recorrido por otro de los sitios bellos e históricos de nuestro país. Hasta entonces.